Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el, el entrenamiento de un LLM, de un modelo ya bastante viejo para lo que tenemos hoy en el, en el mercado. Pero bueno, de lo que se trata en el vídeo de hoy es de que veamos cómo se puede hacer el entrenamiento de, de un modelo como se, se ha hecho hasta ahora, ¿no? Como se diseña una arquitectura y luego cómo se podría entrenar. ¿no? Vamos a utilizar un modelo que es el GPT 2 que como bien sabéis es un modelo ya bastante obsoleto. Este modelo tiene ya eh, siete años no, eh, perdón cinco años, Entonces se lanzó en, en noviembre si no recuerdo mal sí noviembre del 2019 con lo cual bueno ya sabes conocéis un poco la historia desde este, es un modelo es el primer modelo eh, digamos que lanzó seriamente eh, OpenAI y ya os digo cinco años aquí pues es eh, digamos un, un una vida prácticamente en este, en este mundillo son muchísimos, muchísimo tiempo y han lanzado, bueno, ya sabéis, ahora los modelos que tienen, aparte de ser inmensamente más grandes, son inmensamente más potentes. Pero de lo que se trata es de ver cómo se hace el entrenamiento, con, lo podemos hacer, el ejemplo que vamos a ver hoy, eh, vamos a hacer un entrenamiento en una, en una máquina local con un modelo muy pequeñito y luego... Veremos, eh, se trata de personalizar el digamos el modelo base y eh, con, con tu propio dataset eh, lo puedes digamos que querer eh, entrenar con un especi con un alfabeto eh, digamos específico eh, o bueno simplemente pues para, para aprender ¿no? de cómo, cómo cómo hacer este tipo de tareas. ¿no? Como veis GPT-2, eh, os lo he puesto aquí en el, en el diagrama, pues tiene varios tamaños, nosotros vamos a utilizar el, el Small. Eso lo llamamos Nano GPT y bueno, tiene otros tres tamaños eh, que son pues va, varía desde los 117 millones de parámetros al, al 1,5. Esto que ahora os parece enano, pues haceros una idea hace cinco años de cómo, era, eh, cómo eh, pintaban estos modelos, eran gigantescos. No solo pensar en. en en el tamaño, como hace cinco años el estado de la tecnología, pues tampoco era lo que, lo que es ahora no y para poder entrar a estos modelos, pues se debieron de pegar eh, muchísimo tiempo. Hoy esto es todo este material lo, lo he sacado de un de, de un tipo que sigo que se llama Andrei Karpati, que es un un investigador de de la universidad de, Stans de Stanset, si no recuerdo mal. Exactamente de la universidad stanset y bueno este este hombre pues ha hecho bastante Stanford perdonar eh, ha hecho bastante trabajo en esta materia y, y bueno por lo que comenta en sus en sus blogs y en el repositorio ha hecho la mismo eh, se ha hecho ya el mismo entrenamiento recientemente con con este mismo modelo, con este mismo tamaño, el mismo dataset que usó OpenAI. No se tiene el mismo dataset, pero se tiene cómo hacerlo. Y bueno, para poder utilizar este mismo modelo, que son 124 megabits, con 127 millones, o sea, 117 millones de parámetros, en un, en un nodo de, de 8 eh, GPUs a 100 que tienen 40 gigabits y utilizando data DDP data distributed processing se tardan cuatro días no nosotros vamos a hacer utilizando el eh, mecanismo original o sea para que os hagáis una idea esto hoy día no o sea está las las eh, GPUs a... A 100 no existían en esos, en esos momentos. ¿no? Entonces, no solo es lo que ha progresado ya la, la infraestructura, todas las técnicas que se aplican, lo, el, la arquitectura es muy básica, con eh, la que tenía GPT-2, en comparación con los monsters de modelos que tenemos ahora y las distintas técnicas que se están aplicando tanto a las cabezas de atención como eh, a otras partes de la arquitectura Transformers. Entonces, bueno, como ejercicio, yo os lo recomiendo un poco como ejercicio. Luego también veremos una, un par de, de cosas más que tenemos en el, en el propio eh, repository de Andrei y, y veréis que, que bueno, pues por lo menos para el tema de, 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 de conocer las bases y el entrenamiento está bastante bastante bien. ¿no? Bien, eh... Os he preparado un notebook eh, con, con, todo, con todo el material, una serie de links al tema de cuando se lanzó el GPT, como veis aquí, GPT-2, la información, lo que se decía hace cinco años. Y, y bueno, pues los que estáis metidos en este mundillo, pues eh, veréis eh, de lo, que nos, preocupó, de lo que, ya, de los que nos preocupábamos o de lo que se preocupaban hace cinco años porque honestamente yo hace cinco años no estaba metido yo conocía OpenAI pero no estaba metido en el tema de LLMs y, y, y simplemente pues eh, bueno empecé hace un par de años o dos años y medio a meterme en este, en este en esta parte de la inteligencia artificial hace cinco años estaba más con otros temas y bueno todo el mundo eh, esto lo veían pues como algo pues bueno eh, una cosa más un, un research más eh, hace cinco años OpenAI era conocido por reinforcement learning, por el OpenAI Gym, eh, por el, la librería para para implementar algoritmos de, de reinforcement learning, pero de esto poco se hablaba, ¿no? Entonces bueno esto eh, podéis, yo, por curiosidad se puede se puede mirar todo el tema de eh, de cómo se hizo, cómo se hizo la arquitectura, cuál era el fundamento, todo esto es bastante interesante para el que no lo conoce, pues ver cómo eh, empezó todo esto. ¿no? Luego os digo, todo esto ya está inmensamente superado el mismo OpenAI Pues bueno, los modelos que tiene hoy día, como conocéis, ya sacó GPT 3, 3.54. Estará con el 4.5, si no recuerdo mal, el 4.0, modelos multimodales. O sea, esto ya está inmensamente superado. Pero bueno, es interesante ver cómo, eh, cómo se puede hacer un entrenamiento. Adicionalmente he encontrado otro eh, también, que se, es, este, es lo mismo, pero es una extensión para aplicar Lora, eh, para hacer... Eh, eh, aplicar la técnica de entrenamiento de, de fine tuning de, del modelo al, al mismo a los mismos scripts que nos proporciona el, el autor ¿no? bien lo dicho tenemos cuatro modelos vamos a utilizar el pequeñito el más grande simplemente lo puedes ejecutar en tu entorno local no es muy grande yo tengo una una gpu de 4 GB y este corre en mi, en mi máquina local o sea que que bueno eh, le puedes lo podéis probar por, para hacer inferencia de acuerdo eh, el, el dataset original que se utilizó para, para entrenar gpt2 eh, eh, viene por aquí en la descripción será webteps y bueno, es eh, digamos el, el texto que se utilizó para entrenar aquel modelo. Después de, 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 este, de este entrenamiento han venido todo tipo de, eh, de, cómo se dice, de investigaciones, de research sobre cuál sería el tamaño adecuado. Porque hace unos años había, había la tendencia, la creencia de que cuanto más datos le, le pasaras o utilizaras para entrenar el modelo, lo mejor. ¿no? Y cuanto más grande lo, lo hicieras. Eh, luego vino el, el proyecto Chinchilla, que os, que os hablaré un poquito eh, después, y aquello quedó totalmente descolgado. Y bueno, aquí también el, el autor nos, nos facilita un par de, 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 de notebooks en los cuales podemos, podemos usar tanto para calcular el número de parámetros como para calcular el número de MFLOPS. Que se necesitan, acuerdo a las leyes de, eh, de Chinchilla de, del, del paper, este que, bueno, en definitiva, de lo que se trataba era de encontrar eh, la cantidad adecuada óptima de tokens a utilizar en el entrenamiento de un NLM, eh, acorde especialmente a un budget. Como bien sabéis, el entrenar un modelo de estos, especialmente de estos monsters que han creado los las, las grandes compañías, es inasequible por un tema. De, de presupuesto, no. Entonces, eh, por eso hoy día lo que hacemos o, o utilizamos directamente lo que nos dejan los modelos estos a través de la de SDCAS o utilizamos eh, un modelo base y en base a, a ese modelo base luego hacemos una espe espe especialización con un dataset. El entrenar un modelo de estos eh, sigue sin estar al alcance prácticamente más que de, de unas pocas empresas en el mundo, porque por la infraestructura que se necesita para, para, para entrenar el modelo desde cero. Lo ¿no? que vamos a ver es un entrenamiento desde cero, pero vamos, esto es un juguete en comparación con cualquier, vamos, ni un juguete, un mini juguete en comparación con lo que, con lo que se necesita para, para entrenar un, un modelo de, de esas características características. O sea, lo que os digo, estos son 124 eh, eh, millones de parámetros. Un modelo como como GPT-4 tiene 1,2 trillones de parámetros. O sea, bueno, eh, es posiblemente mil veces más grande que esto, si no recuerdo mal. Eh, no billones, serían, serían... No, un millón de veces más grande que esto. O sea, eh, esto para, eh, te cabe, o sea, como vais a ver, lo vamos a entrenar en una, en una GPU doméstica. Eh, eh, como veis en la documentación que facilita Andre eh, Carpati, eh, él ha entrenado esto en un, el mismo modelo que vamos a ver hoy, en un con el dataset original. Y ya lo veis: 8 GPUs eh, a 100 y eh, a 100 con 40 gigabits y utilizando ddp o sea los scripts están preparados para ello los que nos ha dejado y, y bueno eh, ya veis que esto, esto aparte pues haceros una cuenta una una máquina de estas para que os hagáis una idea si por si las habéis visto en, en los eh, aparte de que es bastante difícil que, que tienes que tener una una suscripción Enterprise para poder acceder a máquinas de este, de este calibre dentro de, de, de un proveedor de red eh, o de un, prove, de un proveedor de cloud, perdonar. Pero una máquina de estas te puede estar valiendo unos 20 mil dólares al mes si no son más. Eh, una T4 está costando mil dólares, eh, un poquito más de mil dólares. Y es una GPU enana. Esto, fijaros lo que lo que han utilizado aquí para, para hacer un entrenamiento de un modelo que es enano. O sea, Con esto podéis hacer una serie de cálculos. Imaginaros lo que han necesitado para entrenar eh, un modelo como GPT-4 o Cloud, eh, Cloud 3 o Gemini. O sea, millones de dólares. De hecho, vamos, los cálculos, por ejemplo, que, que dicen sobre el entrenamiento de Gemini calculan unos 500 millones de, de dólares, ¿no? pero bueno, esto, como digo, es un tema más de, de entender, de, de educación, de, de, de saber cómo se hace el tema, más que, que luego eh, efectivamente podamos hacer una tarea de estas en el trabajo, a no ser que trabajes para una empresa, un Microsoft, un Google o una cosa de esas, y supongo que si estás ahí no me estarías escuchando a mí. <laughs> es una broma, pero bueno... Eh... Para esto es para que os hagáis un poco una idea de lo que significa entrenar. Hemos hablado ya de estos temas en el, en el canal, pero entrenar un modelo de estos es una tarea, eh, aparte de, de mucho tiempo, de, es una tarea ardua y muy, muy, muy cara todavía. Muy cara. Es tremendamente cara. Y bueno, eh, eh, pero bueno, interesa. Yo creo que es que es algo que es eh, bonito saber ¿no? y que es interesante saber. Aquí os pongo los links. Eh, también eh, se pueden hacer distintos tipos de entrenamiento en CPU, en GPU, con DDP, eh, dependiendo de cómo vayamos a hacerlo. Hay un entrenamiento basado en carácter, ya sabéis, esto es un modelo generativo: generar el, el siguiente token o generar el siguiente carácter. Vamos a hacer el, de, el, el más sencillo. Fijaros que es lo que os digo: que está el de más Vamos a generar el siguiente token. El fundamento es exactamente el mismo. Exactamente el mismo, lo que pasa de es que es mucho, digamos, eh, más cercano a la realidad generar el siguiente el siguiente token, es mucho más cercano a la realidad que generar el siguiente carácter. Pero esencialmente el concepto es lo mismo. Eh, es entrar un modelo con un corpus, con un dataset, y de ese dataset aprende pues las distintas la, el, el LLM el Transformer va, va a aprender el como se dice, las frecuencias, cuál sería, eh, pues si te viene, si, si el primer carácter es una C, o, o digamos, eh, o después de, de un pron que le pasas, pues cuál sería el primer carácter para iniciar una, una, una respuesta, no? y después del primer carácter el segundo, etc. En, el, en, en las arquitecturas que conocemos hoy día lo que se hace es generar el siguiente token, ¿no? hasta un límite. ¿no? El, el concepto es el mismo, lo único que hay, que hay que preparar el dataset un pelín diferente. Cuando lo preparas en forma de toques, lo que haces es lo mismo. Tomas un corpus de miles de documentos. En el caso del, del WebText, lo que tomaron fueron no sé cuántos miles o millones de, de, de links, los bajaron, utilizaron Wikipedia, utilizaron eh, Reddit. Eh, algunos de los de los sus conjuntos de reddit y de ahí pues extrajeron un montón de, de páginas web y de ahí sacaron pues texto este texto pues trataba de, de múltiples temas o de miles de temas Mi, eh, un, un, eh, mil, mil temas diferentes si no recuerdo mal estén, estaban están agrupados en, en mil lo que se hace ahí es simplemente es eh, digamos Primero se saca de todo, se agrupa, digamos, todos los documentos y se mira qué tipos de caracteres hay en el perdón de tokens tenemos en el, en el dataset. Y, y ahí te salen pues los que sean 50.000 tokens diferentes. token, Puedes hacer una asimilación de token a palabra. No es lo mismo porque. Algunas palabras contienen múltiples tokens, pero vamos a hacer la simplificación de que un token es una palabra. Pues bueno, tomas eh, tres millones de documentos y de ahí sacas pues qué pa cuántas palabras diferentes tienes. No, de momento no te importa la frecuencia y eso es tu vocabulario. Aquí hacemos lo mismo a nivel de caracteres. Tomamos un documento, en este caso vamos a tomar el Gran Gatsby. Eh, él utiliza aquí Shakespeare, eh, un, un libro de Shakespeare que es bastante más grande tardará más podéis hacer eh, igual eh, luego en el propio no, en el propio eh, eh, input tenéis el en el propio repositorio tenéis el input original Y, eh, y bueno, yo lo que he querido hacer con otro, pues para mirar un poco también cómo se hacía el dataset y todo este tipo de cosas. Vamos a empezar. Yo eh, luego os pasaré. Podéis utilizar el que queráis. Yo, como os digo, me, me he tomado mi, el book del Grand Gatsby y el, el input es un libro de Shakespeare que tiene es bastante más grande, es como unas tres veces más grande que el que, que he utilizado yo bien lo que hacemos aquí en el, en el pues simplemente bueno aquí simplemente me he bajado el, una, la versión que tenéis disponible en Hugging Face en Hugging Face Hub eh, de la, la versión pequeña pequeña y bueno y hemos hecho pues una una utilizando el generador una pipeline de test generation de, del propio Hugging Face eh, Hub y utilizar eh, una eh, un generador le pasas un pron y él te genera caracteres no con un máximo de 30, bueno para que veamos lo que hace la versión que tiene que tenemos en Hugging Face y luego para que veamos lo que genera una vez que hayamos entrenado con otro con un con un dataset nuestro aquí tenéis lo que necesitáis para hacer la instalación y bueno preparar el dataset pues leemos el libro el documento, eh, luego os digo, puede ser un documento, múltiples documentos. La cuestión es tener un, una serie de documentos. Al final creamos un fichero del cual, como veis aquí, lo que hace es hacer un eh, contar la, eh, el, los, el número de caracteres diferentes que tenemos en el, con un set en el propio fichero. Mi mi fichero es 290.000. El, el de el de Shakespeare es un millón millón doscientos aproximadamente luego lo que creamos son unas listas de caracteres individuales o un vector que lo que nos va a hacer que es lo que vamos a utilizar para, para hacer el encoding de coding esto es lo mismo que se hace con un con un codificador un decodificador exactamente lo mismo lo que pasa que en vez de tener caracteres tenemos eh, tokens o sea dividimos el texto en tokens o se lo tokenizamos, esto lo más simple es dividirlo, dividir el token en usando los espacios los sí, los espacios, y bueno, es, consideramos la palabra un token y se acabó. Y entonces, una vez que haces eso, pues te creas tu tu encoding eh, tu algoritmo de encoding que simplemente pues es eh, eh, poner en, en la ahora lo veréis en, en un vector eh, bueno eh, al final de aquí lo que estamos sacando es crear un diccionario eh, en el cual tenemos la eh, el carácter y el i, o sea el número de de, de ese de ese carácter en, dentro de mi vocabulario y el, y el inverso número de, de, de token igual a carácter y esto lo mismo funciona con el token token por ejemplo la palabra perro es el, el identificador 5000 y luego en este otro 5000 es igual a perro esto es para codificar para hacer nuestro codificador y nuestro decodificador en este caso pues aquí lo que vamos a hacer con encode pues es codificar una frase a utilizando eh, este, este diccionario y para decodificarlo lo inverso. Entonces, como veis aquí, tomamos el texto, creamos dos eh, un dataset de training y un dataset de validación, y los eh, codificamos. Como veis aquí, el, tra el train dataset pues simplemente contiene eh, un, un vector gigantesco de eh, de números es una lista. Luego, en, en, el, en el batching, lo, lo eh, cuando hagamos los batches para entrenar el modelo, lo dividiremos en chunks de, de 1024. Eh, ¿Qué más? Eh, y, y como veis aquí, si tomáis el texto directamente, los mismos 20 parámetros, pues es Project Gutenberg. EB, y si veis el estoy y 58 que es la palabra, el carácter 1, 2, 3, 4 y 5, que eh, es esta la posición 5, o, la, o el número, el i4 del vector, es el 58, también coincide con ser este de aquí, que es esta e, y si, y si usáis el diccionario, pues obviamente os va a retornar que el. El indicador o el índice de, del, del carácter E es 58. Esto aplicado a tokens funciona exactamente igual. Exactamente igual. Esto es lo que se llama eh, hacer el encoding de, de tu texto eh, acorde al, al vocabulario que está usando el transformer, el modelo o lo que han usado eh, para entrenar ese modelo en particular muy bien una vez que hemos hecho eso eh, pasamos eh, convertimos los el trend dataset y el validation dataset a un a un array y lo salvamos en forma binaria eh, lo salvamos en forma binaria como con, en, con un pic, en un pickle en un file en definitiva aquí tenemos eh, Sí, perdón, eh, con el to file de, de NumPy. Y luego aquí nos estamos salvando, pues digamos, esto sería la configuración del tokenizer, para que nos hagamos una idea. Una vez que ya habéis creado vuestro train dataset y validation dataset, pues eh, podéis ejecutar el training. Es, uno, es este script. En este caso, para entrenar, tenemos varios scripts, dependiendo de cómo, si queréis hacer el entrenamiento original. Si tenéis acceso a un nodo de 8 GPUs, pues aquí tenéis cómo se utilizaría. Como veis aquí, si le echáis un vistazo, lo que están utilizando es el, un tokenizer. ¿De acuerdo? con la librería tiktoken para aquellos que no la conocéis tiktoken es una librería de desarrollada también en colaboración o por OpenAI que es para eh, generar encoding de sus modelos le pasas el, el nombre del modelo y esto lo puedes utilizar para hacer encoding y decoding y luego tienes aquí el, el para hacer lo mismo en tokens vía, vía eh, esto es cargando en ese caso para el, el, el dataset original y aquí es utilizando el libro el libro de Shakespeare no este este esto es otro ejercicio que lo podemos hacer también que es para en definitiva va a tardar más bastante más que el de caracteres porque aquí lo que utilizamos en definitiva son toques los vectores son más largos y más pesados pero en definitiva eh, como veis es, es al final lo mismo haces un encoding. Del, del dataset de, de training, del de validation y creas tus ficheros de, para hacer el, el entrenamiento. O sea, los ficheros se van a llamar igual, lo único que vas a, vas a apuntar a una carpeta u otra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que has hecho eso, pues nos pasamos al eh, training, al training como tal. El training como tal tiene una configuración ¿Eh? Esto sería ejecutar este parámetro de aquí, eh, donde estás, con un con un fichero de configuración. El fichero de configuración lo único que tiene son los parámetros que, va, que se van a utilizar en el en la en el, Estos son los parámetros de configuración de tu training arguments en el si estás utilizando la librería Transformers hoy día. Son exactamente lo mismo. Lo que pasa que al estilo PyTorch. ¿De acuerdo? Número de equipos de, de layers, número de heads, número de embeddings, dropout, número de iteraciones, el learning rate, etc. O sea, vamos a hacer bloques de 256 caracteres y un batch de 64. Esto se lo pasamos aquí al fichero de training y bueno aquí tiene una configuración esta configuración oh, perdón esta no es o oh, sí sí que es exactamente bueno y aquí pues tenéis eh, las opciones también dependiendo de si vais a utilizar el data distributing processing o no y luego pues no tiene opciones de reiniciar eh, el proceso si, si si lo has dejado si se ha quedado eh, digamos trabado y bueno, pues en, en definitiva, luego lo que va a hacer es simplemente crear batches con el tamaño de block y el tamaño de, de batch, los va a apilar y eso se lo va a pasar como entrada a nuestra, a nuestro modelo. Es entrar una, al final, eh, no nos equivocamos, esto es entregar una, un, una red neuronal y, y ni más ni menos. no hay tres opciones: una es empezar de, eh, de cero, otra es hacer un resumen de, de, de un training que hayas podido hacer. Esto va a ir a mirar a ver si tienes una carpeta y tomaría en todo caso el último checkpoint que, que encontrara en, en, en esa carpeta, en la carpeta que marcas aquí de salida. Perdón, en la carpeta que tiene de, diseñada de salida que es esta, o sea, aquí va guardando cada vez que hace un una iPod, te va guardando si el modelo ha dado un mejor eh, performance, te lo guarda y te sobrescribe el anterior. Entonces, si se te para por un casual el modelo, lo que va a hacer esto, pues es hacer un resumen del de training, considerando que ya tienes un modelo eh, ahí hecho, un modelo un, o un checkpoint ya hecho ahí, ¿no? De una vez, anterior. y luego puedes cargar también el, el modelo, los pesos originales de GPT-2 y hacer un entrenamiento por encima. Podéis utilizar la librería Triton para hacer una compilación, pero eh, si la vais a utilizar, necesitaréis tener una GPU eh, eh, compatible. Yo no tengo una GPU compatible. Con lo cual, eh, esto por defecto os va a venir a true en el, si vos bajáis el repositorio. Eh, entonces lo tendréis que poner a falso para que os funcione. Eh, por defecto os va a venir a, a, a compi compilar. Compilar con la librería Triton. A ver si lo tenemos por aquí. Para los que no conocéis, esta, esta es otra... Otra ultra librería bastante interesante que nos sirve para eh, digamos eh, optimizar eh, las distintas capas eh, de, una, de un Transformer de una red neuronal. ¿no? Tiene unas directivas similares a GIT, como veis aquí, y lo que nos hacen es optimizar el. nos, nos ayudan a optimizar el training. Simplemente utilizan eh, cosas como las que utiliza GIT, de, como Cache, como LRU todo este tipo de cosas que ayudan a que el training sea más óptimo en definitiva, ¿no? Es optimizar lo mismo que optimizar eh, eh, la ejecución de un programa con GIT, pues algo similar a CETRITON pero orientado a... a redes neuronales. Tenéis una serie de opciones aquí o de, de, de ejemplos. Está muy bien esta librería. Tengo pendiente hacer un, un, un vídeo también de, de, de cómo está esto integrado con, con Nvidia. Pero bueno, eh, cuando tenga tiempo. En fin, eh, bueno, una vez eh, que tenéis eh, preparado vuestro fichero de configuración, lanzáis eh, la configuración, lanzáis el entrenamiento, podéis hacerlo en GPU o eh, en CPU. Si lo hacéis en CPU, aquí tenéis un ejemplo de cómo podréis hacerlo. Y una vez hecho eso, yo lo he lanzado aquí en el, en el local, son 5.000 iteraciones y bueno ha tardado aproximadamente unos unas tres horas hasta que hasta que me ha terminado bueno una vez que como veis el los va reduciéndose hasta que llegamos a la última iteración la 5000 ya no me la saca pero bueno el, el los ha ido reduciéndose hasta aquí que ha pegado un salto pero bueno vemos que la reducción el modelo está aprendiendo en pocas palabras una vez que tenemos el el modelo entrenado como veis eh, ha terminado hace tres horas en mi caso pues utilizamos el otro de los eh, scripts que tenemos en el repositorio que se llama sample y apuntamos al directorio donde eh, hemos dejado eh, o donde deja el modelo el, el script de entrenamiento. Y bueno, pues aquí veis cómo está en definitiva generando texto en base al, eh, a lo que le hemos entrenado. Y para ser un dataset tan pequeño... Hombre, obviamente, este, este, esta generación de texto está muy eh, dirigida a, a lo que encuentra en el eh, Great Gatsby, en el, en el Gran Gatsby, en el libro que le he pasado para hacer el entrenamiento. O sea que veréis que hay muchas cosas que, bueno, tienen sentido lo que está diciendo, para ser un modelo tan pequeñito, tiene sentido, pero. Eh, pero obviamente el, el dataset marca la diferencia de lo que, de lo que, de lo que te va a generar el, el modelo. Si en vez de pasarle el Gran Gatsby, le pasas la Biblia o le pasas un libro técnico, pues también a esto va a cambiar, ¿no? porque las frecuencias que va a aprender de cuál es el siguiente carácter eh, van a ser diferentes. Para que os hagáis una idea, está construyendo. Bastante de una forma bastante razonable. Aunque algunas de las frases no tienen demasiado sentido. Sí. Si lees en detalle, eh, algunas de las frases son completamente no completamente pero incluso tiene algún que otro defecto de tiene algún otro defecto de gramatical pero bueno eh, lo dicho hemos utilizado eh, muy poquita data para para hacer este entrenamiento de lo que se trata es de ver cómo cómo se hace este proceso también nos proporcionan una serie de un, un un, unos scripts de fine tuning bueno esto en definitiva es variar los los eh, parámetros del, de la configuración de, del modelo eh, no está utilizando ningún algoritmo de discovery como pudiera ni, ni ninguna tecnología para hacer fine tuning simplemente es modificar el fichero de, de configuración eh, si te vas aquí fine tune que en principio pues bueno con esto pues es un poco prueba y error por si lo hacemos así eh, porque aquí no hay ninguna digamos aquí es más intuición que pueda tener el, el especialista o el practitioner más que un, un, un approach eh, como se dice sistemático eh, a, a hacer el fine tuning no eh, o el IP parameter tuning ¿no? De, del modelo pero bueno, en fried tenemos el podemos utilizar el propio, el propio script de training para hacer un fine tuning que como veis en definitiva simplemente es eh, simplemente es el ¿cómo se dice, el el variar los parámetros que se ha utilizado para el training. Y luego, eh, si queréis utilizar otro modelo, simplemente en vez de utilizar el, el GPT-2, que es el nano, pues simplemente le pasáis aquí el nombre del modelo en Hugging en, en Face Hub y con eso lo bajará y lo utilizará en este caso para hacer eh, inferencia, para generar texto. Luego un par de cosillas más antes de que terminemos estos dos parámetros que perdón notebooks que nos pasa aquí el amigo Andrei Carpati que está muy bien también eh, son eh, cómo calcular parámetros cómo cómo estimar cómo se estiman eh, los, los números los números el número de parámetros eh, dependiendo de los de los eh, cómo variamos eh, los diferentes componentes que tenemos en la en, el, en un modelo si os vais aquí al documento a, de chinchilla pues tiene aquí una serie de arquitecturas que tiene ese es el, el número de parámetros que, que tiene el modelo en función de la eh, de la dimensión eh, esto es el embeddings, eh, el forward size de la capa de la head and layers, el número de, eh, de heads, perdón, de uh, el KV size, el, esto es una parte de, de, del mecanismo de atención, el número de cabezas y el número de layers ¿no? y en función de esto pues eh, bueno se sacan los cálculos de cada uno de, de cada uno de estas arquitecturas ¿no? Pero bueno, aquí eh, nos da una serie de, de, de métodos para poderlos calcular. Y luego también, pues como acorde al documento, cómo se calcula el tamaño, esto es para calcular el número de flops, y bueno, cómo podríamos sacar eh, los, eh, acorde a un budget eh, concreto, cómo podríamos sacar el número de tokens. Eh, que necesitamos eh, de, de una forma óptima acorde a este, a este documento, cuántos toques necesitaríamos para que eh, se entrenara de forma adecuada el modelo. Porque una cosa que, que nos comenta o que, que saca a la luz el documento Chinchilla, esencialmente es que no se necesita, no, no es verdad que a cuantos más. Eh, tokens mejor va a estar entrenado el modelo, simplemente, pues a lo mejor lo que estás haciendo es gastar un, un dinero que no es necesario. ¿no? Y luego, este otro, pues eh, digamos que es algo similar. Eh, lo único que aquí nos da los parámetros, los tamaños de las distintas capas de, de los transformers y también más, más formas de calcular flops y todo este tipo de cosas. Lo he dicho eh... Para, para entrenar o para eh, meterse en el mundillo este de, de transformers, de cómo entrenar un modelo y todo esto, pues la verdad que está bastante bien. Eh, podéis jugar todo lo que queráis. Ya veis que de forma local, lo único si tenéis una GPU, eh, pues bueno, eh, se puede eh, obviamente no entrenar el, eh, con, el, con el dataset, pero sí por lo menos para, para ver cómo, cómo es el proceso de principio a fin, pues se puede hacer. El en una máquina local, en un tiempo razonable. Y se pueden ir haciendo pruebas de variar los, los diferentes eh, eh, parámetros que tenemos en el modelo, de incluso añadir más capas y ver cuáles serían los resultados, pues para, para hacer, digamos, para hacer investigación de, de todo esto, pues la verdad que está bastante bien. Y poco más, eh, os voy a pasar ahora esto al... al al repositorio y os pondré una una un link en la en la descripción del vídeo y nada eh, que a disfrutarlo y a usarlo lo dicho está interesante leer eh, de dónde viene todo esto eh, cuáles son nuestros orígenes porque de ahí se sacan también muchas conclusiones. ¿no? Y lo dicho, eh, yo por lo que la impresión que tengo y eh, de lo que veo, todos estos modelos comerciales, la verdad que sí que son extraordinarios, pero eh, yo estoy viendo, creo que saltos cualitativamente más grandes en modelos pequeños. Ayer, por ejemplo, subí un, un vídeo sobre el Quink eh, VL este vídeo multimodal este modelo multimodal o es un bueno la, es de la gente de aliba cloud y, y ves que es un, un modelo enano que son dos dos billones de parámetros que no es nada y, y tiene un rendimiento extraordinario o sea y, y, por lo que veo claro está no, eh, si comparas la tecnología que han utilizado, tanto los avances en todo el tema de, de la arquitectura transformes como en, como, en, como, en, como en las librerías de entrenamiento, todo esto que había hace cinco años, lo comparas con lo que hay ahora, pues eh, es la noche y la mañana. pero pero estás viendo que están sacando modelos muy muy pequeños con unas características que, bueno, esto lo deja prácticamente como la prehistoria. Es que, bueno, de hecho es la prehistoria ahora mismo de, de los LLMs, este modelo. Pero, pero por lo que se ve y por, por dónde está avanzando, o al menos esa es la impresión que a mí me da, no se necesita tener un modelo tan grande como, como un GPT-4O o un Gemini de hecho como estáis viendo también estos grandes proveedores están haciendo versiones nano de, de sus modelos y con también con unos buenos o muy buenos resultados con lo cual eh, Quizás no está, no está lejos el momento en el que podamos hacer, eh, utilizar un, un modelo de estos no comercial eh, y poder hacer un entrenamiento nosotros desde, desde cero con, con, en un tiempo muy razonable y, eh, y poderlo usar en, en, para, un, para una. ¿Cómo se dice? Sí, para un. Eh, caso de usuario que tengamos nosotros muy bien no me enrollo más eh, espero que os haya servido que os haya interesado el vídeo eh, y nada como siempre os digo si es así ahora subir esto al, al repo y os lo podéis descargar y jugar con él en vuestro entorno local. Solo tenéis que seguir las instrucciones. Y como siempre os digo, eh, nada, si os ha interesado, os ha gustado, pues darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, eh, compartir y hacer comentarios para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.